Buenas tardes, muchas gracias Elena, muchas gracias a todos en general y en particular a aquellos compañeros que han hecho posible que hoy podamos disfrutar de este acto conjunto con nosotros. Me refiero a mi compañero Fidel, Gloria, Ramón, Rafa, no sé si me dejo alguno más, pero ellos saben por lo que lo digo. Muchas gracias compañeros, es un honor y un orgullo estar junto con vosotros, porque todos tenemos nuestras responsabilidades familiares, laborales. Luego esta gente es la hostia, que si en las APAs, que si en el sindicato, que si en la asociación, a mí me tiene acojonado. Es un honor, compañeros y compañeras. Agradecimiento a los afiliados y afiliadas, amigos, amigas, muchas gracias por estar aquí. Agradecimiento a la dirección, encabezada por Gregorio. Muchas gracias, es un apoyo, nos viene muy bien y podéis contar con nosotros. Agradecimientos a los compañeros de Izquierda Unida de la comarca, a los compañeros de Alcobendas, encabezados por María Benito, concejala y candidata a la alcaldía por Alcobendas, a la compañera de Algete, concejala del Ayuntamiento de Algete y candidata a la concejalía del Ayuntamiento de Algete, al compañero de Fontesad, a la alcaldesa de Belvis, muchas gracias Carmen, candidata a la alcaldía de Belvis del Jarama y en representación de Belvis y de Paracuellos, siempre estás con nosotros. Agradecimiento a los sindicatos, a Comisiones Obreras, encabezado por Román, muchas gracias de nuevo, muchas gracias por dejar vuestro espacio cuando lo hemos pedido. Si necesitáis alguna vez en el nuestro, contar con ello. Muchas gracias a la Asociación Profesional de Bomberos por estar aquí, por apoyarme, por respaldarme. Muchas gracias compañeros, de nosotros no nos pisamos las mangueras. Muchas gracias a los miembros de Asamblea Abierta que estéis aquí. La Asamblea Abierta es un grupo de gente de izquierda, una mesa de convergencia y es parte fundamental de Izquierda Unida también. Gracias a la plataforma contra la M50, Rafael Grezaba, que le he visto por ahí, por asistir, a la plataforma a la cual nosotros pertenecemos y queremos pertenecer de forma activa. Muchas gracias a los partidos políticos, al PSOE, al CISO, al concejal portavoz del grupo municipal del PSOE y candidato a la alcaldía por el Ayuntamiento de Santiago Reyes. Gracias a Fred, su secretario de organización. El resto de los compañeros de otros partidos los hemos invitado, no sabemos si... yo no lo veo. Antes de empezar mi intervención propiamente dicha, quería dejar clara dos informaciones que han aparecido en los medios de comunicación local. Izquierda Unida San Sebastián de los Reyes no ha elegido candidato ni candidata. Hace unos días ha aparecido en los medios locales que Izquierda Unida San Sebastián de los Reyes tenía un candidato, tenía una lista. Eso es categóricamente falso. Izquierda Unida San Sebastián de los Reyes se inicia un proceso de selección interna, de elección de candidato o candidata interna, que empieza mañana y culminará la semana que viene con la ratificación de la asamblea por toda la lista, por lo cual no tenemos candidato ni candidata. Izquierda Unida San Sebastián de los Reyes no ha propuesto ninguna lista conjunta, ni con el PSOE ni con Izquierda Independiente. Es otra falsedad. Nosotros nos presentaremos a las elecciones con humildad, pero nos presentaremos solos. Además, Izquierda Unida nunca puede presentarse a unas elecciones, nunca puede ir de la mano a ningún otro partido sin antes hablar de programa. Nosotros estamos en pleno proceso de elaboración de programa, por lo cual no podemos hablar con nadie, ni queremos. Una vez dicho esto, que es importante para nosotros, pues empezaré mi intervención. Hoy inauguramos un espacio abierto al diálogo, las propuestas y la actividad política. Izquierda Unida San Sebastián de los Reyes es una organización transparente, democrática, integradora y plural. Es verdad que ha costado que sea así, pero dicen que las cosas que cuestan merecen la pena.
y la gente de Izquierda Unida San Sebastián de las Redes estamos convencidos que ha merecido la pena. ¿Y sabéis por qué pensamos así? Porque sobran motivos. Sobran motivos. La mayoría de los madrileños y madrileñas vivimos peor que hace 4 años. Sobran motivos. Tanto el PSOE como el PP aplican las mismas políticas fiscales, económicas y sociales que nos han llevado a esta crisis. Izquierda Unida es la única fuerza política de izquierdas en la región. La reforma laboral impulsada por el gobierno central del PSOE no sirve para crear empleo, sirve para facilitar el despido y fomentar la precariedad laboral. Sobran motivos. Las políticas de ajustes y los recortes aplicados por el gobierno de la señora Aguirre son los responsables de que no se esté creando empleo. En la Comunidad de Madrid hay 215.000 desempleados menores de 30 años, el 40% de la tasa de paro juvenil. El 80% de estos jóvenes tiene un contrato precario. Hay que poner en marcha medidas y políticas de empleo que palen esta situación. Sobran motivos. En la Comunidad de Madrid no se cumple la ley de la dependencia, ni tampoco se cumple la legislación vigente en materia de personas con discapacidad. Y voy a poner un ejemplo. 134.937 personas han solicitado la ayuda a la ley de dependencia. Solo 69.400 reciben algún recurso. Estos recursos se están valorando a la baja. Y las familias tienen que aceptar estos recursos, porque si no, el procedimiento administrativo vuelve al origen. Pasan 2 años. Sobran motivos, compañeros y compañeras. Según datos de UNICEF, el 24% de los menores españoles viven en el umbral de la pobreza. 24% de los menores de este país viven en el umbral de la pobreza. Sobran motivos. En la Comunidad de Madrid hay 7.016 parados más que hace un año. Uno de cada tres lleva más de un año en el desempleo. Y 6 de cada 10 son mujeres. Pedimos al PP que haga algo y no le echa la culpa al PSOE. Monta tanto, tanto monta. Acusamos al PP y al PSOE de querer acabar con el estado de bienestar y de convertir el empleo en un privilegio, en lugar de ser considerado un derecho de los ciudadanos, como recoge la Constitución. El espacio para la socialdemocracia y el estado de bienestar está exclusivamente en Izquierda Unida. Desde que ha empezado la crisis, el PP y el PSOE solo se han preocupado de hacer regalos fiscales a quienes más tienen y de transferir recursos públicos a manos privadas. Ejemplo, privatización del canal de Isabel II. De lo público a lo privado. Partido Popular. Privatización de aeropuertos. De lo público, privado. PSOE. Cesión de parcelas municipales a empresas privadas. Puedo poner ejemplos, voy a poner el de mi pueblo. Aquí tenemos parcelas municipales y como nos sobran, se las cedemos a empresas privadas para que monten colegios privados. Ellos llaman que son subvencionados, pero son privados, son empresas privadas. O para construir parroquias, también cedemos terrenos. Sobran motivos. 1.400 personas controlan y gestionan en España un capital equivalente al 80% de su PIB, lo que decía mi compañera antes. Mientras que las 44 millones restantes nos repartimos el 20%. Sobran motivos. Izquierda Unida es una organización política que está representada en órganos supramunicipales. Es la tercera política, la tercera fuerza política de la Comunidad de Madrid. Y si no fuese por la ley de ON, seríamos también la tercera fuerza política en el Estado. Es protagonista en ámbitos legislativos, la Asamblea, Cámara Alta, Cámara Baja, en Europa. Estas leyes que se legislan en esos ámbitos tienen relación directa con el día a día de los vecinos y de las vecinas. Y Izquierda Unida está ahí. Propone, debate, acuerda, rechaza. Estamos ahí. Y eso es importante. De nada nos valen los partidos locales y los partidos independientes, que lo único que se pueden dedicar es a lo local, cuando lo local muchas veces viene legislado en ámbitos superiores. Y podría seguir dando mucho más ejemplo, pero
Yo creo que no es un día para aburrirnos, ni para un día alegre para nosotros, un día más está... está aquí nuestro coordinador. Te voy a ceder la palabra. Muchas gracias.